Yeah. Al que gane la votación, de la rata de Latinoamérica. Todos los que están viendo el directo ahí, estamos acá, tienen que escribir un ID. Tienen que escribir un ID. El que... Ay, no puedo hablar, el que gana, el ganador, el que salga la rata, le vamos a entrar el trofeo a la rata del mes. A la rata del mes. La persona más votada, la persona más votada. El ID más votado, o sea, las veces que más salga acá, le vamos a entregar la copa a la rata del mes en Latinoamérica. Por favor, vayan poniendo los ID y el que gane le vamos a hacer entrega de esta copa. Yo se la voy a hacer llegar al ganador, al ID ganador, a la rata del mes. Por favor, quiero que empiecen a escribir cada uno. Ahí estoy viendo. Viene ganando Dross. Starkiller puso uno. Anda notando a Hunter, por favor. Starkiller puso Viper. Starkiller va ganando 2-1. Va uno Dross, porque Cronumax puede votar uno solo. No puede votar. Dross, sí. Ya tiene dos Dross, dos Starkiller, está peleadísimo. Cono Gabriel saltó. Cono Gabriel. 2-1. Yo la quería, Lara. Me defraudó. Dross, 3-1. Dross, 3-1. Yo voy a poner mi voto. D-Case. Yo anoté uno a D-Case ahí, Yo anoté uno a D-Case. Nando puso J-Star Killer, bien, votó. Victory puso Vicious. ¿Nando puso J-Star Killer? Sí. Borte Johnny Lemus Dross está peleadísimo entre Dross y J-Star Killer. Victory puso Vicious. Bueno, hago oficial entonces la copa a la rata del mes en Latinoamérica para Dross. Dross querido de mi corazón. Te voy a hacer llegar esto a donde estés. Acaba de ganar este premio en buena onda.
No te enojes, cabezón. No te enojes, cabezón. Pero bueno, este pero premio bueno, lo votó la gente, no lo voté yo, cabezón. No lo voté yo, cabezón. No lo voté yo. Lo votó la gente. Te acaba de ganar la copa a la rata del mes. Vamos a aplaudir, muchachos. Gracias. Un borracho, dice Juan, más o menos, soy un borracho, tenés razón, bueno, tenés razón que voy a estar discutiendo, estoy hoy a estar medio borrachito. El tema fue el siguiente, Nando, te estaba explicando, hay un alijo en la 1, van a encontrar para reponer la cajita de las balas y las granadas. Está el alijo normal y al lado hay un alijo más chiquitito. Ahí es un alijo que puso nuevo Ubisoft, de Division, que es el alijo de objetos perdidos. ¿Cuándo va un objeto perdido ahí? Cuando alguien es violado por demás. Ahí es como que siempre suelta algo. Y ese va al objeto y cualquiera ese puede día, ir. Ese día, el día que te violan, perdés algo. Pará, boludo, o sea, perdés el roquete y pará, perdés algo de equipamiento. Cuando te violan por demás, algún objeto se te cae y va el alijo de objetos perdidos. Alguien lo levanta y dice, esto, mira, y acá encontraron una M4 y la dejaron ahí, el alijo de objetos. Yo fui y la agarré. La verdad no servía la M4 porque tenía un talento apagado. Es para farmear. ¿Cuáles eran los talentos? Vicious era... ¿Qué tenía? Calecidad. ¿Cuáles eran los talentos? Era tenacidad. Robustez. Tenacidad y robustez tenía. O sea, no sirve mucho para PvP, no lo recomiendo bajo ningún punto de vista. Jueguen con esa M4 1v1, bajo ningún punto de vista, porque puedes hacer un papelón. Puedes hacer un papelón de novela. Yo lo que recomiendo es esa M4, porque está autografiada por alguien importante del juego. Entonces, cuando está autografiada por alguien importante, alguien por ahí la quiere tener de recuerdo, ¿viste? Mira, che, tengo una M4 de esta persona. Qué bueno, ¿dónde la conseguiste? Es como tener un exótico. Por ahí los exóticos no sirven para nada en este juego. Tener esa M4 no sirve para nada, pero bueno, es como un exótico, pues la tiene alguien de mucho de envergadura en este juego, de mucha boca. El anterior dueño, yo te voy a contar un poco de la historia de esta arma, el anterior dueño se gastó más de 8.000 Fénix buscándole el tercer talento, mouse. El chabón estaba buscando mouse y no se lo pudo sacar, boludo, no se lo pudo sacar. Nadie le dijo que todavía no estaba vigente el talento para la 1.9, salía recién. Me voy, Ayo, saludos. Bueno, saludos, Álvaro Vallartita se va, no duró nada en el directo. Gracias, gracias por nada. Nada, mentira, nada, tranquilo, cabezón. Espero... Burro Bau y toda su Bau, gente me quiere cagar a tiro. Burro Bau, voy a salir yo solo, boludo. Vos dijiste que no era conmigo. Mi equipo ya se cambió de servidor. Transmisión afectada. Solo cobertura cercana. Copia de seguridad activada. Sistema reiniciado. Corazón oscura. Acá están grandes jugadores de Latinoamérica. Muchachos, nosotros cambiamos de servidor. Sí, sí, cambiamos ya, ¿eh? Cáeme a tiro, háganse una kill más, no pasa nada. Zona 8 y Rogue. En zona 8 y Rogue, vamos para allá en zona 8 entonces. Sí. Vamos para allá. Del lado derecho, la primera puerta. Atención. Te sigo. Este juego abusado en un 1v1. ¿Qué le respondió Lemo para vos? ¿Qué le respondió? ¿Le pasó la Wii? ¿Le pasó una captura de pantalla de la Wii? ¿No le contestó? Le dije, no, mirá, cabezón, al final soy Lemo. Y el otro se quería cortar los huevos. ¿Qué pasó para vos? Yo lo hubiese troleado. Si yo veo al humo, lo troleo. Le mando ahí. Pero estás hablando de una de las mejores personas de Division, boludo. Lemo es lo mejor a nivel ser humano, es una de las cosas que mejor conozco. ¿Sabés por qué te digo? Porque es sinvergüenzada de que le suban un video con un supuesto expose con M4 cuando él no lo podía responder porque había una tormenta en su país y se quedó sin internet. Y se comió un video que nunca pudo refutar. Cuando tuvo la posibilidad, en la palma de la mano,
de decir, ah, papu, vos me la hiciste en ese momento. Sabías que no me habías ganado. Sabías que era un empate. Y subiste mierda, acá tenés. Yo que hubiese hecho, y hay 411, te mando el video, ¿sabes qué? Salgo bailando en tanga, boludo. Salgo bailando en tanga, el video que hago. Pero esta buena persona, Lemus, que no le interesó, boludo, lo dejó ahí, boludo. Lo dejó ahí. Por eso te digo, para vos una persona de tamaña talla, como Lemus, ¿qué le puede haber respondido? No sé, la verdad que no sé. Yo creo que lo hubiese puesto. Para vos, Nando. Yo creo que sí le mandó la Will, yo sí que le hubiese mandado la Will. Le mandaste la capturita. Sí, una capturita con talla, papi. No sufra más. Aquí está la Will que estaba usando. Tres de Fighter y tres de Nómada. Lo mataba, boludo. Ay, boludo, no puedo más, me duele el pecho, boludo. Sí, a veces te suben videos, a veces no, ya está, parte del show. No te tenés que enojar tanto, te subieron un videito, ¿sí? Lo vieron 1300 personas. Nada más, ya está. No pasa nada, un videito. ¿A quién no humillaron en este juego, loco? Todos se comieron un video. Por ahí era tu primera vez, te desvirgué y bueno. ¿Sabes cuántas veces la tuve adentro yo? ¿Qué vamos a hacer? Helsing, querido de mi corazón, dice, loco, no entiendo.